Bueno, muy bien, exploradores. Steven, llevamos más o menos una tercera parte del territorio peruano recorrido y estas son nuestras impresiones personales con relación a tres temas, pero básicamente el más importante es el tema de las personas que nos han recibido en las diferentes motoposadas. ¿Cómo te ha parecido, Steven, este recibimiento y esta acogida de la gente aquí en el Perú? Pues mira que ha resultado muy satisfactorio este tema del recibimiento. No, pues personalmente no lo esperaba. Tal vez en Ecuador nos trataron muy bien. A mí particularmente donde estuve me recibieron muy cordialmente, muy amorosamente. Entonces pues uno siempre piensa que entra a otro país y no va a lograr de pronto la misma sensación, ¿no? Mas sin embargo, uf, ha sido igual o mejor, tal vez, no sé. O sea, siempre uno llega a un sitio y dice, no, más que esto no voy a poder esperar. Y luego más adelante se sorprende, ¿no? Pero desde que yo entré al Perú, es más, desde Piura en adelante, el tema ha sido genial. Y sobre todo haber tomado la decisión de venir por este sector, porque estamos en el sector amazónico, selvático, ¿sí? Ha sido de pronto una muy buena decisión, porque la gente es muy abierta, nos dicen, pues quienes hemos conocido nos dicen que por este lado la gente es sumamente amable, sumamente servicial, Acogedora. acogedora, completamente. Que tal vez por la costa la gente sea un poco más prevenida, porque son sectores del país que de pronto tienen ciertas afectaciones y problemáticas de seguridad, entonces pues no va a ser lo mismo, sino la gente es más prevenida, pero por este lado es un territorio más seguro y La gente más abierta. la gente lo recibe a uno con una calurosidad humana, uf, impresionante, impresionante. Creo que hemos compartido ruta desde donde, desde Pedro Ruiz, ¿no? Desde Pedro Ruiz, sí. Y todos los lados donde hemos estado desde Pedro Ruiz, ha sido maravilloso. Ahí hemos acampado, hemos llegado a motoposadas, hemos llegado a cabañas también de motoposadas, y las sensaciones siempre han sido geniales. Estamos, por ejemplo, hoy en Tocache. Y las personas que nos acogieron aquí en Tocacha, pero No espectaculares. saben qué hacer con nosotros, Sí. pero es que, o sea, a ver, de pronto recuerdo una frase de Gian Marcos en Jaén que me decía: John Jair, ustedes a partir de hoy vamos a llevarlo paso a paso a cada lugar y siempre estén reportándose y siempre nosotros vamos a estar pendientes de ustedes, de manera tal de que cuando estemos en la zona que no es de nuestra influencia, ahí ya lo soltamos. Entonces, la finalidad es que la gente pretende que uno esté bien, cómodo, se sienta en confianza. En confianza, como si estuviese en Sí, casa como si uno prácticamente, y estuviera. donde un familiar, ¿no? Sí, claro. Donde alguien que, a pesar de que llegamos y lo conocemos en el sitio mismo, atrás otra persona lo ha referenciado a uno, Sí. y es como si fuera, no sé, el primo, el amigo que uno De no ve hace hace años. años, y es una sensación, uff. Es una calidez humana impresionante, No, ¿no? y uno No, siente unas cosas muy bellas de la gente. y la gente hace de que uno conozca los lugares locales. Locales. Sí. Eso es lo que yo llamo turismo vivencial. Te Completamente de acuerdo. compenetras tanto con el local que la persona local te lleva a sitios donde normalmente a un turista no va. No, y es que es lo que yo he venido diciendo. Muchas veces tal vez el viajero puede tener los recursos para ir de hotel en hotel, ¿no? Pagar hotel económico y va de hotel en hotel y tal vez pregunta a alguien
qué le recomienda, pero no es lo mismo cuando vamos a las motoposadas que nos reciben, nos dicen, no, mire, tienen que ir a tal lado, a tal lado, a tal lado. Uno llega con el pensamiento, ¿no?, de que se va a quedar tal vez una, dos noches máximo. Y le hablan, ¿no?, le mencionan tantos sitios que termina uno 4 o 5 noches en cada sitio. Sí, verdad. Y la gente le dice, no, y si quieres quedarte más tiempo, no te preocupes, quédate y vas a tal otro y a tal otro sitio. Quisiera uno poder explorar más tiempo, pero pues la idea es ir avanzando y no, desafortunadamente no se cuenta con el tiempo ilimitado, ¿no? Exacto. Sí, porque de todas maneras el tiempo corría, uno solamente le da 3 meses. Exacto. Bueno, de todas maneras, exploradores, estas son nuestras primeras impresiones de acá en este hermoso y amplio país del Perú, donde la gente es con una calidez humana impresionante. Tenemos las mejores impresiones. Los paisajes son... esa es otra, ¿no? Los paisajes son inolvidables. La ruta es espectacular, el paisaje en la ruta es genial. Uno quiere parar a cada rato, porque los paisajes que se encuentran son maravillosos. Una ruta de 3 horas, terminamos haciendo lección. Bueno, exploradores, estas son nuestras primeras impresiones y les seguiremos contando más. Quédate hasta el final, porque lo que te vamos a mostrar te va a encantar. Chao, exploradores. Chao.